Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 al 11 Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Predicador, reverendo Yerok antes de creer en el Señor, sufrió por siete años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la Iglesia Mangning con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo jero Lee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Yerocli ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos. Capítulo 1. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y público en general, en la última prédica examinamos, a través de la palabra que el Señor envía a la iglesia en Esmirna, la misión que Dios le ha dado a esta iglesia en estos tiempos del fin de llevar el Evangelio a Corea del Norte. Les compartí las tribulaciones y persecuciones que sobrellevarán los hermanos en el cumplimiento de dicha misión y cómo terminará. Cuando llegue el momento, entraremos en Corea del Norte y predicaremos el Evangelio mostrando las maravillosas obras del poder de Dios. Sin embargo, pronto esa puerta se cerrará y los misioneros allí enviados padecerán muchas dificultades. Les dije que Corea del Norte cerrará sus puertas porque sentirá seriamente amenazado su sistema. Sufriremos tribulación y persecución en este lapso y algunos incluso serán encarcelados, dado que el gobierno norcoreano estará alerta por lo rápido que se habrá difundido el Evangelio debido a las obras del poder de Dios, buscarán un pretexto para justificar la represión que llevarán a cabo y la ejecución de los prisioneros. Les dije que los 10 días se refieren al periodo de tiempo que tardará en llegar ese momento de persecución, no solo en Corea del Norte, sino también en todo lugar en el mundo donde se predique el Evangelio. Ahora bien, si alguien es fiel hasta el punto de dar su vida como mártir, pregúntese, ¿qué clase de bendición recibirá? El Señor dice, Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida es la corona que se concederá a los que llegan al cuarto nivel de fe, aquellos que están santificados y que van al tercer reino de los cielos. No obstante, eso no quiere decir que los que mueren como mártires del Evangelio irán solo al tercer reino. Si han sido fieles en toda la casa de Dios, podrán ir a la nueva Jerusalén. En realidad, llegar al tercer reino no es algo fácil. Por supuesto, no es tampoco algo imposible o muy difícil, pero tendrá que luchar contra el pecado hasta el punto de derramar sangre, es decir, hasta el máximo para abstenerse de toda forma de maldad. Si puede renunciar por el Señor a los deseos del mundo, incluso llegando a morir como mártir, será sin duda alguien que podrá resistir el pecado hasta el punto de derramar sangre y, eventualmente, alcanzará la santidad. Por ello, la gloria del tercer reino será dada a los que mueren como mártires del Evangelio. Tal vez se pregunte, si uno tiene la firme determinación de morir como mártir por el Señor, podría alcanzar la santidad y también entrar a la Nueva Jerusalén en caso de vivir más tiempo, es decir, en el caso de no llegar a dar su vida como mártir. Si sabe la gloria que recibirá en la Nueva Jerusalén o en el tercer reino de los cielos, podrá entender la bendición que significa ir a ese tercer reino o a una mejor morada, incluso dando su vida como mártir. Ahora bien, morir como mártir no es fácil, pero si se hace por fe, la gloria que recibirá en el cielo donde vivirá para siempre será muy grande. Una pregunta, ¿sabe cuántos padres de la fe derramaron su sangre, fueron crucificados, devorados por los leones o murieron como mártires por predicar el Evangelio? Por eso, les pido por favor sean conscientes de la gloria que les espera si se abstienen de toda forma de maldad y son fieles en la misión que Dios les asignará. Por otra parte, morir como mártir, sea en la misión a Corea del Norte o en otra labor, rendirá continuamente frutos, y es porque entre los que presencien ese sacrificio habrá muchos que se convertirán en ese grano de trigo que debe morir para luego crecer y difundir el Evangelio. Sí, es importante que alguien entre a Corea del Norte para predicar el Evangelio con la determinación de ser mártir, pero será también de gran ayuda si la población local creciera en fe y proclamara el Evangelio con esa misma resolución. El martirio de estos pocos hermanos será un detonador que encenderá el fuego de la difusión del Evangelio desde el interior de ese país. La recompensa para ellos será inmensa. Debido al efecto multiplicador que tendrá ese sacrificio en la salvación de infinidad de almas, será enorme. La recompensa que se les concederá será igualmente extraordinaria. Ahora bien, los que no han sido asignados a formar parte de esta misión a Corea del Norte tal vez se pregunten qué deben hacer para recibir la corona de la vida o algo mejor. A partir de ahora veremos el significado general de la palabra que el Señor envía a la iglesia en Esmirna. En la escritura de hoy, el Señor declara, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Como ya les expliqué en la última prédica, el diablo es el espíritu maligno que induce a las personas a pecar de obra o de acción, y debido a ese pecado le vendrán problemas y dificultades. El Señor dice que el diablo echará a algunos a la cárcel para que sean probados. El enemigo no puede enviar a cualquiera a la cárcel y probarlo. Cárcel es un lugar donde se envía a alguien para pagar el precio por haber violado una determinada ley. Por ello, la presencia misma de una cárcel demuestra la existencia tanto de una ley como de los responsables de hacer cumplir esa ley. Así como hay leyes en este mundo y así como la sentencia que se dicta se hace por ley en función de una determinada transgresión, así también hay una ley en el reino espiritual. Si vive en la verdad, estará protegido por Dios, pero si no lo hace, el maligno le causará problemas y dificultades. Será el precio a pagar por haber violado la palabra de verdad y haber pecado. Sobre todo, cometer las obras de la carne que son pecados instigados por el diablo, tendrá consecuencias de acuerdo a su gravedad. Al referirse a esto, el Señor dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. En este caso, la tribulación dependerá no sólo de la gravedad de la infracción, sino también de la medida de fe de cada uno. A pesar que algunos cometen el mismo pecado, el castigo será diferente para aquellos que tienen un mayor nivel de fe que para los que no lo tienen. Incluso si un nuevo creyente y un hermano ya mayor en la fe cometen el mismo pecado, la gravedad del mismo será diferente en ambos. Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48 menciona Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hermanos, este siervo conocía la voluntad de su amo, por eso recibió muchos azotes. Continúa el pasaje. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por favor, lean la Biblia, los capítulos 6 y 10 de la carta a los Hebreos, nos dicen que los que hacen las obras de la carne no podrán ser salvos, son aquellos que se supone tienen fe vivieron la experiencia de la llenura del Espíritu Santo y también del poder de Dios. Sin embargo, como hacen las obras de la carne que no deberían hacer si tuvieran fe, Dios se aparta de ellos. Pecan aún sabiendo que lo que hacen es pecado. Eso es crucificar de nuevo al Señor. Por ello, la Biblia dice que no serán salvos. No obstante, si los que tienen una fe débil, es decir, una fe no perfecta, cometen ese mismo pecado que lleva a la muerte, eso no significa que no podrán ser salvos. Si se arrepienten y dejan de pecar, alcanzarán la salvación. No tienen todavía un buen nivel de fe. Así como tener y no tener fe es completamente diferente, en el pasaje anterior, el esclavo que sabía la voluntad de su amo y no se preparó ni actuó de acuerdo a ella recibirá muchos azotes. Sin embargo, el que no lo sabía e hizo cosas que merecían azotes recibirá pocos azotes. Es decir, un siervo que conoce la voluntad de Dios y a quien se le ha dado cierta responsabilidad, ¿es de quién? se espera tenga un nivel de fe igual a la tarea que se le ha encomendado. Cuanto mayor sea su fe, mayor será su posición y responsabilidad. Por otro lado, el esclavo que no sabía la voluntad de su Señor es el que tiene menos fe. Cuando se presenta esta diferencia en la medida de fe, Dios demandará más a los de mayor nivel de fe. Reitero, quienes conocen la voluntad de su amo y no actúan de acuerdo a ella, es decir, a los que conocen la voluntad de Dios y no la ponen en práctica, se les pedirá más. Ustedes han visto cómo algunos hermanos que tienen fe, pero no han sido fieles en su servicio y deberes en la iglesia, han padecido enfermedades y han pasado por pruebas y aflicciones. Como se supone, tienen fe. Deberían saber que tienen que ser fieles en su servicio a Dios, pero no lo han sido, sino todo lo contrario, han sido perezosos, incumplidos y arrogantes. Por tanto, Dios se ha alejado de ellos y por eso han sido afectados por enfermedades, pruebas y problemas en su vida. Dios también nos dice que le pedirá más a aquel a quien le ha confiado más. Santiago capítulo 3 versículo 1 señala, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si llega a ser maestro porque tiene más fe que otros, deberá demostrarlo con obras perfectas de fe, conforme a la palabra de Dios. Si no lo hace, le sobrevendrán dificultades y problemas en su vida. De acuerdo a la gravedad del pecado, las consecuencias serán diferentes. Esto será acorde a la medida de su fe. Algunas pruebas acabarán pronto, otras terminarán tan pronto como se arrepientan y corrijan su camino, y algunas otras podrán durar más tiempo. Puede que tenga que pagar las consecuencias de su pecado, incluso después de haberse arrepentido y corregido. No obstante, la escritura señala en forma general que pasará aflicción por diez días. Ahora bien, el número diez significa totalidad. Por eso, el número diez quiere decir que se incluyen todos los casos. En otras palabras, tribulación por diez días abarca toda tribulación o persecución que es producto de un pecado cometido. Así que, en última instancia, la tribulación por 10 días representa en forma general a todas las tribulaciones que se pueden dar en este mundo. Estimado público, la palabra de Dios abarca todo. Nos dice cómo viene la bendición o la maldición, cómo ser prósperos y la forma en que se presentan las pruebas o dificultades en su vida. A pesar de ello, si los siervos de Dios o los líderes de la iglesia, que están en posición de ser maestros, no enseñan correctamente, otros podrían pasar por pruebas y dificultades. Les comparto algo. Un matrimonio vino a verme y me dio su testimonio. Hace cuatro años el marido sanó de una enfermedad. Antes de que llegaran a esta iglesia, el esposo sufría de depresión y de una enfermedad seria al estómago. Su madre también estaba enferma y recién se había casado. Había conseguido un trabajo en una compañía de seguros, pero en tres meses no había logrado un solo cliente. Repito, recién se había casado y su madre estaba gravemente enferma. Estaba desesperado quería suicidarse. Entonces, se enteró que los tres más destacados empleados en su compañía eran todos miembros de la iglesia Manmin. Su hermana también asistía a esta congregación. Así que, hace cuatro años, vino y se registró como miembro en una vigilia de los días viernes. Entonces, fue sanado de su depresión y de su enfermedad al estómago. Preparó en ese momento una ofrenda y vino para que orara por su bendición. A partir de ese instante comenzó a conseguir clientes y logró cerrar algunos contratos. Así llegó a tener fe. Entonces hizo una promesa para recibir más bendición. Prometió darle al Señor el 20% de sus ingresos como ofrenda a Dios y consiguió más clientes. Luego hizo otra promesa de dar el 30% y fue grandemente bendecido, pero como era un nuevo creyente, no cumplió su promesa y naturalmente empezó de nuevo a tener dificultades. Entonces se arrepintió. Me dijo que no había cumplido su promesa, pero que de ahora en adelante lo iba a hacer. Iba a dar el 30% de sus ingresos como ofrenda a Dios. Ahora esta pareja vino a mi oficina. Le pregunté al hermano si estaba diezmando y me dijo la cantidad de su diezmo. Este diezmo es la décima parte de sus ingresos, por lo que fácilmente pude calcular el monto de su ofrenda. Déjenme decirles que este hermano ha sido inmensamente bendecido por Dios. Sabe el secreto para ser bendecido. Todos los meses ambos vienen para que ore por su bendición. Cada vez que tiene que salir de viaje de negocios, viene para recibir mi oración. En comparación con el año anterior, su diezmo se ha triplicado. Hermanos, la palabra de Dios contiene el secreto de la bendición. Todo lo que tiene que hacer es vivir por fe. Pero si no lo hace, Dios no lo podrá bendecir. Muchos de los que creen en Dios aún pasan por pruebas y aflicciones. Les pregunté a este hermano y a su esposa si discutían con frecuencia. Me dijeron que hace mucho tiempo no lo hacían. Ahora son muy felices. Reitero, este hermano estaba enfermo y no podía mantener a su propia familia, pero era bueno con su esposa y ahora ha logrado alcanzar su meta de bienestar económico y espiritual. ¿Ven qué bueno es nuestro Dios? El Dios de justicia y de amor nos bendice en la medida en que vivamos por su palabra y andemos en la verdad. Hace cuatro años este hermano tenía depresión y estaba enfermo del estómago. Su madre estaba postrada en cama y él recién se había casado. No podía mantener a su propia familia. Durante tres meses no hizo ningún contrato en la compañía de seguros donde elaboraba. Pero después de conocer a Dios, de vivir por su palabra, orar, diezmar y ofrendar y obedecer al Señor, llegó a ser abundantemente bendecido. Hermanos, algunos dicen que se puede ser salvo solamente confesando que creen en el Señor y por eso continúan pecando. Ni siquiera dan el diezmo completo ni guardan santo el día domingo para el Señor, de modo que enfrentan problemas y sufren accidentes, pero aún así no tienen idea de por qué les vienen esos problemas y accidentes y naturalmente no pueden corregir su vida. Sin embargo, dar el diezmo íntegro y asistir a la iglesia el día domingo no garantiza su salvación. Si ha llegado a un cierto nivel de fe mayor que el de los nuevos creyentes, no deberá creer que ya ha cumplido con su deber para con Dios solo dando el diezmo completo y viniendo a la iglesia el día domingo. Mientras más crezca su fe, Dios le confiará mayores deberes y servicio. Cuando era nuevo creyente, estaba lleno de gozo y agradecimiento durante el servicio o en las reuniones de oración o mientras servía a los demás. No obstante, aun si su fe ha crecido, pero su forma de adorar, orar o servir a los demás es más por obligación que por amor, debe saber que ya ha levantado una barrera entre Dios y usted. Algunos hermanos son sanados después de recibir mi oración una sola vez, pero otros no sanan, incluso después que he orado varias veces por ellos. Les cuento algo. Oré varias veces por una señora y ella no sanaba. Le dolía todo el cuerpo. Le pregunté, ¿por qué siempre está tan preocupada? ¿Por qué nunca está alegre ni da gracias a Dios? A pesar que le dije esto, Continuaba con su cara triste y acongojada. Hermanos, Dios nos dice que debemos regocijarnos, orar y dar gracias todo el tiempo. Pero ella tenía una cara que en verdad daba ganas de llorar. Me dijo que estaba enferma. Dijo que su marido la maltrataba a pesar que estaba ayunando. Le pregunté por qué creía que estaba enferma. Ella no lo sabía. Y es que debía reconocer en ese momento que no tenía la suficiente fe. Hermanos, la palabra de Dios nos manda a estar alegres todo el tiempo, incluso en las pruebas. Deberá regocijarse y dar gracias en toda circunstancia, pero tiene que saber por qué debe estar gozoso y agradecido. He orado por la esposa de un anciano de esta iglesia que había tenido un derrame cerebral y sanó. La madre de este hermano tenía más de 70 años y estaba en la última etapa de cáncer. Los hospitales dijeron que no había posibilidad de recuperarse. No obstante, sanó después que oré por ella una sola vez. A pesar que estaba en la última etapa de cáncer, sanó luego de recibir mi oración. Ahora bien, oré también por la señora que me lo había pedido. Espero que ahora pueda darse cuenta de lo que quiero decir. No importa lo mucho que clame a Dios, Él no podrá obrar si no guarda sus mandamientos. A ver, hermanas, ¿qué les he dicho que deben hacer cuando sus esposos las maltratan o insultan? ¿Qué pasa si aún después de regocijarse y dar gracias a Dios por las pruebas, aún así continúan molestándolas? ¿Qué hará Dios si las pruebas que están viviendo son porque creen en el Señor? Lean el capítulo 5 de Mateo, el capítulo de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12 menciona. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si cree en Dios, le pregunto, ¿no debería hacer lo que el Señor le manda hacer? ¿Qué sucede cuando no obedece la palabra de Dios? No vive de acuerdo a su voluntad, más bien hace precisamente lo opuesto a lo que le manda su palabra. Entonces, me pregunto, ¿cómo cree que Dios puede obrar en usted? No lo podrá sanar, ni aun si oro por usted. Debe decir palabras positivas, alegrarse y dar gracias. Luego podrá llegar al nivel del espíritu y una vez que lo haga, todo problema se resolverá. Además, el proceso de refinamiento con toda seguridad fortalecerá su fe. Por eso deberá mantenerse aún más firme en la verdad, no importa lo superficial que parezca ser. No deberá hablar nada negativo y al mismo tiempo deberá esforzarse más por estar en paz con los demás. Satanás tratará de acusarlo incluso de lo más insignificante e interferirá cuando se esfuerce por llegar al nivel del espíritu. Ya les he mencionado infinidad de veces desde este altar acerca de esta ley espiritual. Les he dicho incluso detalladamente en qué casos viene una enfermedad, por qué se presenta una determinada dolencia, por qué vienen las dificultades financieras, por qué hay problemas en la familia, qué área deben examinar cuando están pasando por pruebas. Ya les he explicado todo esto. Hermanos, si usted medita en estas prédicas, cuando pase por algún problema podrá saber exactamente cuál es la razón o la raíz del mismo. También les he explicado la forma como salir de la tribulación o dificultades. Lo básico es arrepentirse de su pecado y enmendar su vida. Tiene que derribar el muro que lo separa de Dios. Luego deberá vivir por su palabra y ser fiel al Señor. Pero Dios quiere no solo fidelidad carnal o física. Cuando dice, sé fiel hasta la muerte, no solo se refiere a la fidelidad que conlleva dar su vida física, sino también quiere fidelidad espiritual. La pregunta es, ¿qué es para Dios fidelidad espiritual? Cuando nuestra vida en esta tierra llegue a su fin y estemos de pie delante del trono de Dios Padre, en la medida en que nos asemejemos al Señor y en el grado en que hayamos cultivado el Espíritu y andemos en la luz, se nos dará nuestra morada y nuestra recompensa. No todos recibiremos una corona, ni todos recibiremos el mismo tipo de corona. El Dios de justicia lo hará cosechar lo que haya sembrado y lo recompensará con una mejor morada y otros honores en función del grado en que haya vivido por fe, de acuerdo a la voluntad de Dios. No sería justo si los que han vivido una vida disoluta de cristiano y los que han sido fieles a Dios hasta la muerte, recibieran el mismo trato en el cielo. Por eso, Dios dividió el cielo en varios reinos y preparó una corona y una diferente gloria propia para cada lugar. Les mencionaré brevemente las coronas que se concederán en cada morada. En primer lugar, no habrá ninguna corona para los que sean salvos en forma casi vergonzosa y vayan al paraíso. Tienen la fe suficiente solo para ser salvos. Como no han acumulado tesoros en el cielo ni algún tipo de recompensa, no se les concederá ninguna corona. Ahora bien, si ha sido fiel en su servicio en la iglesia o si ha sido cristiano por muchos años, pero ha cometido alguna obra de la carne y luego se ha arrepentido y se ha reconciliado con el Señor, entonces irá solo al paraíso. No ha acumulado ningún tesoro ni recompensa. Los que vayan al paraíso no tendrán coronas, no tendrán morada personal ni recompensas. No importa lo bien que haya vivido su vida cristiana, una vez que ha cometido un pecado que conduce a la muerte, todas las recompensas que ha acumulado desaparecerán. Les voy a dar un ejemplo. Un padre cumple 60 años y todos sus hijos e hijas le hacen una fiesta. Dentro de la familia hay un hermano que ha prosperado financieramente mientras que otro lo ha hecho en forma mediana y otro aún es pobre. Ahora bien, el hijo más adinerado le ha comprado a sus padres dos pasajes de avión para hacer un tour por todo el mundo. Le ha comprado a sí mismo ropa para viajar, etc. Además, ha hecho todo el gasto del agasajo. Pero el hijo más joven y pobre ha traído solo un pollo. Le pregunto, ¿A quién amarán los padres? Por supuesto, será al hijo más rico. Le estarán agradecidos por haber preparado toda esa celebración y también por los muchos regalos que han recibido. ¿O no cree que los padres le estarían agradecidos por eso? Pero al final de la reunión hubo una discusión entre los hermanos. El hijo rico regañó al más joven. Lo recriminó por haber traído solo un pollo y no haber colaborado con nada más. Comenzaron a discutir. El hijo mayor se emborrachó y sacó en cara todo lo que había hecho por sus padres, menospreciando a los otros hermanos. Una pregunta. ¿Quién arruinó la fiesta? Sí, fue el hijo rico. Pregúntese, ¿qué hubieran dicho los padres? ¿Lo hubieran felicitado acaso por lo que hizo? ¿O le hubieran recriminado su comportamiento diciéndole que no debía haber sacado en cara su riqueza ni sus obsequios, ofendiendo al resto de sus hermanos? ¿Se hubieran enojado con él? ¿Su hijo les habría herido su corazón? Hubiera sido mejor no hacer la fiesta. ¡Qué vergüenza para los padres! Me dejo entender, hermanos, Incluso el pecado que no conduce a la muerte es así. Si alguien que tiene fe comete un pecado de muerte, no tendrá ninguna recompensa porque habrá cometido un pecado que lo puede alejar de la salvación. Por tanto, todas sus recompensas desaparecerán. Dios se enojará. Incluso si se arrepiente humillando su corazón, solo podrá ir al paraíso. Retomando el tema, en segundo lugar, aquellos que van al primer reino de los cielos recibirán la corona incorruptible. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25, expresa: Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Una pregunta, ¿por qué se considera tan importante en este mundo lograr una corona corruptible o física? Esa corona o medalla no es eterna. Los que llegan al primer reino de los cielos son los que han procurado controlarse porque han tenido la fe para vivir por la palabra de Dios. Por eso se les dará la corona incorruptible. Esta corona no tiene nombre, es sólo una corona incorruptible, una corona que no es temporal, sino eterna. En tercer lugar, los que lleguen al segundo reino de los cielos recibirán la corona de gloria, tal como señala la parte final de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, que cita, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los que tienen este nivel de fe para entrar al segundo reino son aquellos que han luchado y resistido el pecado al máximo, es decir, al punto de derramar sangre. Sus palabras y acciones han sido luz y sal en este mundo, como han vivido una vida para la gloria de Dios se les concederá la corona de gloria. En cuarto lugar, el tercer reino de los cielos es el lugar donde van los que han alcanzado la santidad y aman a Dios por sobre todas las cosas. Son los que se han despojado de toda forma de maldad, han llegado a la santidad y al nivel del Espíritu. A ellos se les otorgará la corona de la vida, tal como está escrito en el pasaje de hoy que señala, Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y por último, para los que alcancen la Nueva Jerusalén, que no sólo habrán llegado a la santidad, sino también habrán sido fieles en toda la casa de Dios, se les dará la corona más gloriosa y hermosa. Será la corona de oro que menciona Apocalipsis, capítulo 4 versículo 4 y la corona de justicia que cita Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8 En esto no habrá preferencias ni discriminación alguna. Cualquiera podrá obtener esas coronas. Se les concederá a aquellos que son fieles hasta el punto de la muerte y a los que han llegado a la santidad. Además de estas coronas en el cielo habrá diversas clases de recompensas. Una pregunta, ¿no le gustaría al menos recibir la corona de vida? Para ello tendrá que ser fiel hasta la muerte, es decir, deberá tener la fe de un mártir. En la antigüedad, para un súbdito, ser fiel a su rey hasta la muerte significaba sacrificar su vida por el país y por su rey. Lo mismo sucede con Dios. El tercer reino de los cielos, donde se otorga la corona de vida, es la morada destinada solo para los que han alcanzado la santidad y aman a Dios por sobre todas las cosas. Son los que tienen la fe de un mártir para dar su vida por el Señor en cualquier situación. Pero no debe pensar que mártir es solo aquel que entrega su vida física. Por supuesto, si es fiel a Dios, Será natural que renuncie a su vida terrenal, al igual que lo hicieron muchos padres de la fe. Pero eso no acaba ahí. También se puede ser mártir espiritual. En otras palabras, una vida con la determinación de ser mártir es también importante. A fin de agradar a Dios, deberá decidirse a no comprometerse con nada mundano y abstenerse de toda forma de maldad, resistiendo el pecado hasta el punto de derramar sangre. Entonces, su ego morirá y solo la palabra de Dios, que es la verdad, permanecerá en su corazón y vivirá exactamente conforme a la voluntad de Dios. Cuando el apóstol Pablo dijo en la última parte de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 31, cada día muero lo dijo con este sentido espiritual de mártir. Una vez que muera todo su ego, no habrá nada más que deba hacer morir. ¿Y qué quedará en usted? Solo la verdad permanecerá. La palabra de Dios, solo Jesucristo, la verdad misma y solo el Espíritu permanecerán en su corazón. Y como su corazón se ha transformado en espíritu, Solo el Espíritu permanecerá. Cuando se ha despojado de toda forma de maldad y su corazón esté santificado, solo quedará el Espíritu mismo. Hasta que llegue a este nivel, tendrá que morir todos los días. Deberá despojarse de todo lo que está dentro de usted, los deseos de los ojos, la lujuria de la carne y el orgullo de esta vida. También deberá despojarse del pecado original del pecado que ha heredado de sus padres y de la naturaleza pecaminosa. Luego podrá decir, como el apóstol Pablo, cada día muero. Y puesto que ha muerto todos los días, Jesucristo es el único que vivirá en usted. Llegará a tener un corazón de espíritu lleno de la verdad. Aquellos que han crucificado completamente su ego o yo y han desechado toda especie de maldad cumplirán sus tareas en forma sobresaliente y clamarán en sus oraciones por amor a las almas perdidas. Así es como alguien que ha alcanzado la santidad será fiel en cumplir con su servicio hasta la muerte con un corazón de espíritu. Esto es lo que Dios desea cuando dice, sé fiel hasta la muerte. Tal vez usted crea que está siendo fiel, pero quizás esa no sea la fidelidad que Dios reconoce. Para recibir la corona de vida, deberá pasar pruebas a fin que Dios lo reconozca como tal. Santiago capítulo 1, versículo 12 declara, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En otras palabras, bienaventurado el que persevera bajo la prueba, usted deberá soportar todo tipo de pruebas. Ha desechado el pecado hasta el punto de derramar sangre, se ha despojado de toda forma de maldad, y una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Al hacer lo que Dios le dice debe hacer y no hacer lo que Dios le dice no debe hacer, y cuando guarda lo que Dios dice debe guardar, entonces estará obedeciendo su palabra. Si usted obedece los mandamientos de Dios, ¿no le parece que sería natural que Dios lo tenga por un hijo aprobado? Por ello, le dará la corona de vida tal como el Señor prometió a los que Él ama. ¿Qué es lo que la Biblia dice que deben hacer los que aman al Señor y a Dios? Sí, hermano, deben guardar sus mandamientos. Si obedece completamente los mandamientos, hará lo que Dios le dice debe hacer. No hará lo que le dice no debe hacer, guardará lo que debe guardar y se despojará de lo que debe despojarse. La Biblia dice que esto es amar a Dios. Entonces, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Una vez que obedezca la palabra y guarde los mandamientos, no habrá ninguna maldad en usted. Podrá incluso amar a sus enemigos. Del mismo modo, para recibir la corona de vida, deberá perseverar y ser paciente en las pruebas y así Dios lo aprobará. Cuando Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio expiatorio, él pasó la prueba con agradecimiento para que se le contara por justicia y así se convirtió en el padre de todos los creyentes. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo, a quien tuvo a la edad de 100 años. Isaac era la semilla de la promesa. Dios le dijo que lo ofreciera como holocausto. Como todo sacrificio presentado a Dios, Abraham debía quitarle la piel al holocausto, es decir, en este caso, a su propio hijo, cortarlo en pedazos, luego ponerlo al fuego y ofrecerlo a Dios. Sin embargo, ¿qué hizo Abraham? ¿Acaso se quejó ante Dios? ¿O se puso a llorar? ¿O a discutir con Dios? Claro que no. Tan solo se limitó a decir amén y a obedecer. Lo mismo va para usted también. Si realmente está firme en la roca inconmovible de la fe, no le importará lo inmensa de la prueba que pueda enfrentar. Será fiel hasta la muerte. Perseverará. Soportará. Y pasará la prueba con gozo, agradecimiento y confianza. El apóstol Pablo confesó lo siguiente en Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Escuche bien esto. Nada absolutamente nada podrá separarnos del amor del Señor. Si tiene esta clase de amor por el Señor, podrá ser fiel toda la vida a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, a su pastor y a su congregación. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, por esta clase de fidelidad, reciba no solo la corona de vida, sino también otras recompensas aún mayores. En la próxima prédica veremos la palabra que el Señor le envía a la iglesia en Esmirna cuando le dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y público en general, nuestra iglesia actualmente está cumpliendo la misión de evangelización mundial. Sin embargo, en el futuro llevaremos a cabo el reino de Dios aún en forma más grande. Asimismo, construiremos rápidamente el santuario de Canaán y el gran santuario para cumplir la voluntad y la providencia de Dios en estos tiempos del fin. No obstante, para hacer todo esto, esta iglesia definitivamente necesita de guerreros espirituales que realmente sean fieles hasta la muerte y también de aquellos con una firme resolución de sacrificar su propia vida por el reino de Dios. Al igual que el cristianismo pudo extenderse por todo el mundo a precio de la sangre de los mártires, esta iglesia necesita de la oración de su congregación, de su esfuerzo y fidelidad a fin de cumplir con esta gran providencia de Dios en estos tiempos finales. A través de la cruzada de sanidad y milagros en la India el año 2002, Dios reclamó el precio de la sangre del apóstol Tomás, quien murió en esa nación hace más de 2.000 años. De ese modo, su sangre, con toda seguridad, ha dado inmenso fruto. Dios escogió esta iglesia y llamó a su congregación para este crucial momento. Él los está refinando con la palabra de santidad y está revelando uno a uno a aquellos que han llegado al nivel del Espíritu. Pero son pocos los que podrán cumplir con la voluntad y la providencia de Dios. Cada uno de ustedes es muy valioso. Su devoción y determinación de permanecer firmes en la fe son de gran ayuda para esta iglesia y para mí, pero no debemos estar satisfechos con ello. Espero que todos, por su fidelidad espiritual de dar la vida por el Señor, reciban no solo la corona de vida, sino también la corona de oro y la corona de justicia. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cada uno de ustedes lleve una resplandeciente y brillante corona el día que esté ante el trono de gloria de Dios Padre. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, Coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás a toda enfermedad, virus y bacteria. Fuera, toda enfermedad contagiosa, fuera, toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión. Crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. Fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios. Y las células muertas. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar dios me ha respondido y he sido bendecido por él Dios padre te doy las gracias toda la gloria sea para ti he orado en el nombre del señor jesucristo amén me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo

le que bendiga. en el nombre de Jesús, Dios, usted así lo sabrá. Pueden verla ahora.